Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo un programa más, Caminando por la Senda Antigua. El Señor les bendiga a todos mis hermanos, especialmente a todos mis hermanos de la Senda Antigua, la iglesia donde nos está abrazando para escuchar la palabra de Dios. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom. Gloria al Señor, hermanos. Hoy tenemos un tema muy especial. Espero ponga atención. Aleluya. Alabado sea el Señor. El tema es la brujería. Vamos a hablar un poco de este tema, ya que a pleno siglo XXI ha tenido mucho relieve. La gente ha buscado esa forma, ya que la gente cree en la suerte y en la adivinación, ¿verdad? Amén. Vamos a leer un texto bíblico. La palabra del Señor en el libro de Micaías, en el capítulo 5, en el verso, gloria al Señor, en el verso 12, dice la palabra: destruiré la hechicería que practicas y no tendrás más adivinos. Amén. Es una advertencia del Dios Todopoderoso, de Yahweh Elohim, de Jehová de los ejércitos, para toda aquella gente que practica. Dice la palabra que Él va a destruir la brujería y a los adivinos. ¿Y por qué? Porque esto no le agrada al Señor. Amén. ¿Qué es la brujería? La brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. La brujería es asociada con las artes mágicas, rituales y eventos paranormales. Toda brujería se caracteriza por el uso de las creencias y ritos para la creación de hechizos y pócimas. Se divide en dos grandes grupos según la naturaleza de la extensión. Muchos hemos visto y hemos escuchado que la brujería, hay brujería blanca y brujería negra, y se divide de estas dos, ¿verdad? La brujería blanca son prácticas que incluyen hechizos y no tienen finalidad de hacer daño. Pero lo contrario a la brujería negra, ¿verdad? Hacen hechizos, pero su finalidad es hacer mal a las personas. Amén. La palabra del Señor dice que Yahweh Elohim va a acabar con los brujos y con los espiritistas. Amén. Porque el Señor, mi hermano, al Señor no le gusta este tipo de prácticas. Este tipo de prácticas para el Señor es abominable. Gloria al Señor. La misma palabra de Dios, hermanos, nos habla en el libro de Deuteronomio. Gloria al Señor. Alabado sea Yeshua Mashiach. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Deuteronomio, gloria al Señor, en el capítulo 18. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, amén. La Biblia dice claramente algo y debemos de aprender esto. Gloria al Señor, amén. Si alguien lo tiene en la mano, me puede ayudar. Deuteronomio capítulo 18, del 1 al 13. Gloria a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. De los manjares ofrecidos a Jehová y de las heredades de 18, no vamos a leer 18, perdón, nos equivocamos el texto. 18, capítulo 9, al verso 13. Amén. Capítulo 18, del 9 al 13, dice la palabra así: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te ha dado, no aprenderás a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija en el fuego, ni nadie que sea divino, astrólogo, hechicero, encantador, adivinador de la suerte, hechicero, nadie que haga brujería, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores o que invoque a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahweh, y por estas causas y prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohim destruye a todo tipo de nación que practique todo esto.
debes de ser íntegro delante de Yahweh Elohim. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dentro de estas prácticas podemos encontrar muchas, ¿verdad? Por ejemplo, hermano José, ¿qué nos puede hablar usted en este momento? Aleluya. Yahweh les bendiga. Amén. Bueno, dentro de la brujería y la hechicería y la magia, ¿verdad? También podemos encontrar la santería. ¿Y qué es la santería? Pues la santería es una fusión entre el catolicismo y la religión yoruba, ¿sí? Se dice que anteriormente, ¿verdad?, los españoles no dejaban que los esclavos tuvieran una religión, eran esclavos africanos de la región de Yaruba. Así es. ¿Sí? Entonces ellos trajeron consigo santos a los cuales empezaron a adorar y empezaron a pedirle sus favores para realizar tales o cuales cuestiones. Ah, y es algo tan tremendo. Dentro de lo que es la santería, hay rituales que son rituales de sangre y se invocan a muchos demonios, el Señor los reprenda. Ah, pero dice la palabra que el Señor no quiere agoreros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos. Amén. Y lo poder, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 13, podemos ver esto, lo que leímos, ¿verdad? Que es aborrecible para Dios todo esto. Una práctica tan común, hermano, hoy en día, y como dices, una fusión es algo que se ha pegado, algo que se ha unido, la santería con la religión católica, ¿verdad? Porque podemos ver cómo la gente, ¿verdad?, sigue consultando a este tipo de adivinos y brujos, ¿verdad?, para la suerte, más que nada, para que les ayuden sus proyectos. Una de las cosas, ¿cómo se caracteriza esto? De que hacen rituales de sangre, ¿verdad? Muchos de ellos, el Señor reprenda al diablo, muchos de ellos utilizan animales, sacrifican gallinas, perros, gatos, pero hay grupos que sacrifican cuerpos humanos, gente viva, sacrifican niños, derraman sangre en sus altares para que estos demonios les hagan el favor que ellos están pidiendo. Y esto es aborrecible para el Señor. Esto es lo que a Dios no le agrada. Como leímos en Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, dice, te lo voy a volver a leer, dice así. Dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de las naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, encantador de la suerte, hechicero, nadie que haga brujería, que consulte a los muertos o a los pronosticadores. ¿Ah? Podemos ver también dentro de estas artes mágicas, como le llaman, muchos de ellos practican el tarot, ¿verdad?, el café, y esto a Dios no le agrada, a Dios no le gusta, aleluya, que se practique tales cosas, ni que se consulte a ellos, que no le pidamos favor a los brujos, amén. ¿Qué es lo que habla, hermana Fátima, la Biblia acerca de esto? Podemos encontrar en Hechos 13 una narración de una anécdota. Amén. Que le sucede al apóstol Pablo, ¿verdad? Después de que falleció Herodes, Pablo entra en una misión y va a predicar la palabra a Jerusalén. Dice la bendita palabra en Hechos 13, versos del 4 en adelante. Dice, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucía y de allí navegaron hasta Chipre. Vamos al verso 6. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. Él, Elimas, este era su nombre, el cual significaba el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces, Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y le dijo, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los caminos rectos de Yahweh, de tu Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es algo tremendo, miren, hermanos. Muchos brujos
creen y hacen creer a la gente que todas sus artes mágicas vienen por parte de Yahweh Elohim. Pero si la misma Biblia nos está diciendo, aleluya, que es aborrecible para Dios, en el Deuteronomio 18, 9 al 13, dice que es abominable. En otras versiones es abominable. La palabra abominable es, en hebreo significa vómito repugnante. ¿Ah? Es algo reprobado para Dios, es un vómito. En aquellos que practican la brujería. El texto bíblico que dio la hermana es algo tremendo. Mira, los brujos siempre se han opuesto a la fe, al poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos de cierta forma están luchando en contra del pueblo de Dios. Amén. Y están engañando a la gente en la fe, ¿verdad? Porque dice que cuando los apóstoles, ¿verdad?, querían hablarle al gobernador de acerca de Yahshua HaMashiach, quien se estaba oponiendo era ese brujo mentiroso. Pero algo le dijo el apóstol, le dijo, hijo del diablo. Amén. Y es algo tan tremendo. Le está diciendo, hijo del diablo. Amén. Quiere decir que los brujos no son hijos de Dios. ¿Por qué no son hijos de Dios? Simplemente fueron una creación humana. Pero cuando la persona hace la voluntad de nuestro Padre, que es Yahweh, Jehová Dios, entonces somos hijos, pero ellos no, porque están haciendo todo lo contrario. Amén, hermana Artemia, aleluya. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, dice, o provocaremos, en 1 Corintios 10, 22, dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Mira, te voy a dar una parte de mi testimonio, ¿verdad? Cuando yo no conocía el camino de Yahweh Elohim, siempre estuve metida yo también en eso, en brujerías, en limpias, en hechicerías, en que te van a barrer con hierbas, te van a barrer con un hueso, ¿verdad? Y cuánta cosa. Pero cuando tú conoces la palabra del Señor, el Señor ahí mismo te está llamando y te está diciendo, ¿verdad? En Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando nos acerquemos a Él, Él es quien nos limpia nuestro corazón y nos limpia nuestras manos de toda inmundicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el Señor lo que significa todo esto de brujería y adivinación es desobediencia a Él. Él te lo está diciendo aquí mismo, te lo confirma en Deuteronomio, de la palabra de Dios, dice, del 10, en el capítulo 18, del 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mira cuántas personas buscan a los muertos, buscan a los hechiceros, buscan a los brujos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que les den unas buenas respuestas, para que les digan qué es de su futuro, qué es de su familia y qué es lo que va a ser de ellos. Pero esto no es así, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Aquí te dice el Señor, ¿verdad? Que tú que estás buscando a un brujo, que eres un incrédulo, ¿verdad? Gloria a Yahweh. Amén, aleluya. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ¿a dónde irán a caer? Irán a caer al lago que arde con fuego. Entonces, si el Señor te lo dice en Santiago 4:8, que te acerques a Él, es porque Él quiere limpiarte de toda inmundicia, hermano. Él quiere limpiarte de toda abominación, porque eso es lo que no le agrada a Dios, porque es desobediencia a Él. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si tú llegas a conocer la verdad, gloria a Yahweh, Él te hace libre de toda brujería, de toda hechicería, de todo encantamiento, de toda consulta a muertos, ¿verdad? Porque el Señor no quiere un pueblo sucio, el Señor quiere un pueblo limpio, un pueblo que nada más le alabe Él, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Hay un problema, el problema es esto. ¿Cómo la gente, aleluya, cuando Dios le habla a Oseas, le dice a Dios a Oseas, Yahweh le habla a Oseas, le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ok. La gente pues desconoce lo que dicen las Sagradas Escrituras. La mayor parte de la gente tiene una Biblia que se llama Biblia Latinoamericana. A lo mejor la tienes abierta en tu casa llena de polvo. Empieza a leer, sacúdela y empieza a leer lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le desagrada también viene en la Biblia. La gente no conoce esto, hermanos. Lo que estamos hablando a lo mejor para muchos va a ser grotesco que hablemos esto, pero es necesario que tú escuches la verdad, porque dice la palabra que a Dios le aborrece
los brujos, los encantadores, los adivinos, los sortílegos y los que consultan a los muertos. Amén. Amén. Hay una rama de la brujería también, aparte de la santería, el Señor reprenda al diablo, amén, que se llama espiritismo. Amén. ¿Qué es el espiritismo y qué es lo que le gusta hacer a la gente? Amén, hermano Manuel, ¿tiene algo que decirnos? Amén, amén, hermano, amén. Miren, espiritismo, creencia que tienen que los muertos tienen un cuerpo material y pueden comunicarse con los vivos en ciertas circunstancias por medio de médium y espiritistas, ¿verdad? Son personas que consultan a otras personas para que se comuniquen con un muerto, con un pariente, ¿va?, cercano que quieren hablar con él. Amén. Pero amén. ¿Qué dice la palabra? En Eclesiastés 9, 5, 6. Pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque la memoria puesta en el olvido. Amén. Amén. Los muertos nada saben, su memoria están puestas en el olvido. Pero lamentablemente aquí estamos viendo son personas que acuden para buscar a personas muertas, ¿sí? También lo podemos ver que es bíblicamente en 1 Samuel 28:8. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Aquí el rey Saúl, sí, como sabemos, él Yahweh se apartó de él porque estaba rebelde. Amén. Gloria a Dios. Pero y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con los dos hombres y vinieron en aquella mujer de noche por el espíritu de adivinación y le dijo, y me haga subir, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que también en esta palabra, ¿sí?, que también hay hermanos en las congregaciones que consultan a los muertos. Les gusta ir a ver personas muertas, hermano. ¿Amén? ¿Sí? Pero esos muertos no tienen forma, ellos tienen que, ¿sí? No tienen forma, ellos toman la forma, todo demonio toma la forma de la persona que quieres ver, hermano. También lo podemos ver aquí, en Samuel 11. Y la mujer entonces dijo, ¿A quién te haré subir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Amén. Y más abajito en el 14. Perdón. Y dijo, él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano que viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, ¿verdad? Aquí, Samuel nunca se le presentó. Era el de un demonio con las mismas características que Samuel. Asimismo, encontramos que tú van a cualquier medium, cualquier, ¿verdad? Van a llamar a tu abuelito, a tu abuelita, siendo que ellos no te están hablando, como lo habíamos visto en la palabra. Los muertos se ponen al olvido. Son los demonios que están en forma de su pariente. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Es algo muy tremendo, hermanos. Miren, aquí cuando Saúl va a consultar a la divina, a la medium, dice la palabra que Saúl quería escuchar un mensaje por parte de Samuel, aleluya. Pero Samuel ya había muerto. Samuel el profeta ya había muerto. En aquel tiempo la Biblia dice que los muertos que morían en el nombre de Yahweh, o en el nombre de Jehová, ellos iban al seno de Abraham. ¿Ah? Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16, en el capítulo 16 habla, en el verso 19 en adelante, cuando el rico y el mendigo mueren, dice que el hombre rico ya muerto ve a Abraham en su seno, dice la Biblia, en el seno de Abraham. Y Abraham le dice, va, una revelación de Yahshua para la gente.
le habla, dice que los muertos que están en el seno de Abraham, que estaban en ese tiempo, y tanto en el infierno había una barrera que no podían pasar de allá para acá, había una gran barrera. Mira, las personas que mueren, sus almas van a llegar a la presencia de Yahweh Elohim. Las personas que mueren, ellos ya están en un lugar esperando un juicio. Dice la palabra, está establecido para los hombres nacer, morir y luego el juicio. Ok, si la Biblia dice que Yahweh Elohim prohíbe que se consulte a los muertos, en el Deuteronomio 10, 18 te habla claramente, dice que él no le gusta que la gente consulte a los muertos. Entonces, un espiritista, esos medios que se encargan de decirle a la gente mentiras. Algo sorprendente es que la gente que consulta a los espiritistas es porque un familiar murió y quieren escuchar la voz del familiar nuevamente, pero los demonios, decía la hermana Manuel, que son demonios, y eso es claro, los muertos ya no, el espíritu, el alma de los muertos ya no puede regresar a la vida con nosotros porque no tenemos contacto con ellos. Yahweh lo prohíbe. Amén. El mundo espiritual, amén, lo controla Yahweh Elohim, Jehová de los secretos, amén, controla, amén, todo. Amén. Para él nada se le puede salir de las manos, él tiene el control de todo. Entonces, no son espíritus de las personas. Lo que llega ahí es una ente maligna, es un demonio maligno para hacer el mal. Amén. Sí. Amén. Un tipo de juego también de brujería es la Ouija, ¿ah? Donde espíritus inmundos se ponen a jugar con el ser humano, con gente viva. Óimelo bien, y cuando hablan los demonios no son personas muertas, son los mismos demonios. Mucha gente se ha quedado loca, traumada. Los demonios los torturan porque están jugando con el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, pero es alguna razón. Miren, hermanos, nosotros que conocemos la palabra, te invitamos a ti que no le conoces. Si tú practicas brujería, santería, curanderos, porque mucha gente dice, voy con el curandero porque me recomienda de hierbas. Yo no quiero decir que las hierbas son malas. La medicina, Dios le dio sabiduría a los médicos, a los científicos, para poder ayudar a la humanidad a resolver problemas, plagas, enfermedades, y usan también lo que son las plantas, ¿verdad? Porque de ahí sacan la medicina. Pero este tipo de personas, los curanderos, practican también la santería. Están uniendo brujería, santería, y dicen que Dios les dio ese don. No, Dios no da esos dones. El que da esos dones es Satanás, el diablo. La Biblia dice en 1 Corintios, dice que no os maravilles cuando Satanás, el diablo, haga justicia con sus principados de demonios. Cuando la gente va a consultar a los brujos, no está consultando el poder de Dios, porque dice la Biblia que es abominable. Amén. Y cuando es abominable, Dios no lo va a aceptar. Es abominable y no puede nada cambiar la palabra. Los brujos, espiritistas, encantadores son abominables. Quienes lo consultan y los que practican tales. O sea que también los curanderos, para Dios, son gente abominable porque no están haciendo su voluntad. Amén. Amén, hermana Fátima. Una de las cosas es que cuando nosotros estamos en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Es para tener una elevación espiritual, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que nos dice la palabra que no estamos luchando, ¿verdad?, contra fuerzas naturales, pero también aquí en Gálatas 5, ¿sí?, del 19 en adelante, del 19 al 26, podemos observar que nos habla sobre cómo es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Dice, de la carne proviene fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos y hechicerías, odio, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Estas cosas no provienen del espíritu, ¿sí? Adelante nos dice, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. ¿Por qué aquí nos hace esta diferencia en la palabra sobre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu? Si tú ya estás en esta búsqueda de Dios, si ya estás en esta búsqueda de poder tener esa comunicación espiritual, ¿sí?, tienes que empezar a dejar de lado
a rechazar lo que proviene de la carne. Y una de las cosas que nos menciona aquí dice culto a los ídolos y hechicería. ¿Por qué vienen juntos? ¿Sí? ¿Por qué vienen juntos? Porque muchas veces, yo también lo digo como testimonio, porque yo pertenecía a la Iglesia Católica, nos decían, pon una veladora a un santo y hazle esta oración al santo, y ese santito va a interceder por ti ante Dios y te va a conceder tu petición. Sin embargo, hoy en día sabemos que esa persona fue un siervo, ¿verdad? Que ciertamente hizo el bien en la vida, pero que ya está muerto. Entonces, al morir, pues murió en santidad, pero no es un santo. Es una persona que fue ejemplo en vida, pero ya al estar muerto y al orarle al santo, lo que estás haciendo es una idolatría y es santería porque le estás orando a un muerto. ¿Sí? Yahweh reprenda todo eso en el nombre de Yahshua. Yo les invito, hermanos, pues ahora sí hay que concentrarse más en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Desgraciadamente, no entendemos porque no leemos la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, como decía hace rato mi hermano José, es una unión, ¿verdad? Sí, es una unión de catolicismo con brujería. Esto es la santería porque se invocan a los muertos. La Biblia da testimonio que el único que resucitó de entre los muertos fue Yahshua HaMashiach. Claro, amén. Habla de Lázaro. Lázaro fue resucitado y otros muertos resucitaron también por el poder de Yahweh. Pero el que está vivo, o sea, a lo que refiero es al que vive por siempre, por los siglos, es Yahshua, es Jesús de Nazaret. Jesucristo es el único que está vivo. Amén. Amén. Los demás volvieron a morir. Y si Dios prohíbe la consulta a los muertos, hermano, ni Juana ni Pedro están vivos, ¿ah? No están vivos, ¿por qué? Porque ellos murieron y la Biblia no da testimonio que están vivos como el Señor Yahshua, que todavía resucita, estuvo con los apóstoles y así ascendió al cielo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, miren, otro dato muy importante, en el siglo XVIII, hermano, la Iglesia Católica en aquel tiempo tenía mucho poder, mucha fuerza. Y dice la historia que la Iglesia Católica condenaba a las brujas y condenaba a los que practicaban hechicerías. De eso le llamamos la Inquisición. Ellos le llamaban la Santa Inquisición. A todo lo que era herejía, ¿verdad? Si alguien tenía una Biblia en su casa, en aquel tiempo también la mataban, ¿verdad? Porque nada más querían tomar el control. Era un doble propósito, acabar con el Evangelio y el propósito era acabar con los brujos. Bueno, pero estamos enfocados a la brujería. En aquel tiempo, en el siglo XVIII, la brujería era condenada a muerte. Pero ¿qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX, la brujería empieza a tomar mucho realce. Películas de brujería. La llamada Santa Muerte. Toda pura película de brujería. Empezó la gente a ver como una película muy famosa que se llama Harry Potter. Lo podemos ver 1, 2 y 3, no sé cuántas tenga. Quiero decirte que era invitar a los jóvenes a practicar brujería. Y muchas películas como esas, donde se le invita a la gente a practicar la brujería para darles un pensamiento de que la brujería es buena, ¿sí? Pleno siglo XXI, el satanismo, el Señor reprenda al diablo, amén, ha tomado mucha fuerza para la gente. Lo que es la santería, lo que es el espiritismo, lo que es la consulta ya descaradamente a Satanás, hoy lo podemos vivir, hermano José, aleluya. Sí, amén, sí. Se ha sabido, ¿verdad?, de que se le adora más en este momento a otros ídolos o a otras cuestiones, como es, le decía hace rato la hermana, como a la llamada la muerte, a la cual también le hacen rituales, les hacen adoración, hacen proselitismos, las libremente van y los exhiben y van paseando junto por todas las calles con ellos, les hacen fiesta, vaya, le hacen fiesta. Y también hemos escuchado, ¿verdad?, que últimamente el satanismo se ha desatado grandemente en países como República Dominicana, donde le adoran abiertamente ya al diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Sí, así es. Todo eso, ¿verdad?, es abominación al Señor.
Gloria a Dios, es algo tremendo, ¿verdad? Como la gente ya no tiene miedo. Dice la Biblia, al principio la sabiduría es el temor a Yahweh Elohim, el temor a Jehová. Amén. No es un temor de espanto, es un respeto que Dios pide. Porque miren, dice la palabra que el único que nos puede dar vida eterna se llama Yeshua HaMashiach. Jesús de Nazaret es el único que nos puede dar vida eterna. Pero también la palabra nos enseña lo que a Dios no le gusta. Hermano Emanuel, aleluya. Amén, hermanos. Amen. Miren, hermanos, como lo había comentado hace rato, ¿verdad? La gente está acostumbrada a consultar a brujos, están acostumbrados, ¿verdad?, a cosas espiritistas, ¿sí? Pero todo tiene un trasfondo, todo eso tiene un trasfondo, ¿sí? Que todo viene a la adoración al chanclas, al diablo, que Yahweh lo reprenda, ¿verdad? ¿Sí? Lo que pasó con Saúl, es un personaje, Saúl, ¿sí? Como lo conocemos en la Biblia, ¿verdad? Porque él fue el que consultó a los muertos, ¿sí? Conociendo a la palabra, ¿verdad? Conociendo a personalmente a Yahweh, que estaba, ¿verdad? Estaba peleando junto con él, ¿sí? Pero como toda paga del pecado es muerte, hermano. Y aquí la brujería, y visitando a los visitando al brujo, visitando, sí, es un pecado, hermano. Lo podemos ver aquí en Primera de Samuel, ¿sí? 15:23. ¿Sí? Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos es la idolatría, la ostensión, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, también he desechado para que no sea rey. Aquí Yahweh desechó, ¿sí?, a Saúl. ¿Por qué? Por rebelde, hermanos. Era una palabra rebelde, ¿sí? Por rebelde completamente, ¿sí? Pero lo que vemos aquí es que él pecó completamente. Tú cuando estás viendo una bruja, estás viendo a un hechicero, estás consultando las cartas, estás consultando al tarot, siendo cristiano, siendo persona que conoces la palabra completamente, estás tú en pecado. Y como lo sabes, ¿sí?, la paga del pecado es muerte, para empezar, ¿sí? Aquí también en Primera de Crónicas 10:13, y así murió Saúl por su rebelión, porque prevaleció contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, porque consultó a una medium, hermanos. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Samuel? Fácil. Ahorita está en el infierno, hermanos. ¿Sí? Porque no fue salvo. ¿Sí? Él sabía completamente que en Yahweh hay vida eterna. Amén. Amén. Aprovechando, hermanos, ahorita Yahweh me... ¿Sí? Fuimos a predicar a un rancho llamado La Máquina, ¿sí? En esa temporada nos pusimos en ayuno y oración desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nos invitaron a orar por una pequeña, esa pequeña estaba enferma, se estaba muriendo, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa pequeña que estaba? Cuando llego, entro a la casa de esa pequeña, ¿sí? Esa pequeña tenía los ojos hundidos, se tenía la muerte completamente en su cara. Y orando por esa pequeña, con las personas que íbamos orando, ¿sí?, estábamos en ayuno. A una pastora le muestra, ¿sí?, a la pastora con que íbamos, la pastora Donaciana, ¿sí?, que Yahweh la bendiga. Y dice: hermanos, aquí a esta niña la llevaron a un lugar, la llevaron a un lugar feo. Dice: a ver, díganme, ¿qué pasa aquí con esa niña? ¿Dónde la llevaron? Siendo las padre y madre cristianas, la llevaron con el brujo blanco. La habían llevado con el brujo blanco, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese cochino brujo la había donado a la muerte blanca, ¿sí? Y esa muerte se la estaba llevando a esa pequeña, ¿sí? Porque no saben qué hay atrás de todo eso, hermano. Toda brujería va agarrada con demonios. Toda brujería están siendo, ¿sí?,
están siendo donados a la muerte, están siendo donados a cada uno de los demonios, hermano. Amén, hermano. La palabra del Señor es clara. La Biblia dice que nosotros no podemos consultar a los brujos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios Todopoderoso, Él no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Porque Él sabe perfectamente que esos dones y ese poder no provienen de Él. Amén. Y si no provienen de Dios, esos poderes provienen de Satanás, el diablo. Eso es lo que quiero que entiendas, que esos poderes mágicos provienen de Satanás, el diablo. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Pero dice en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Es una diferencia muy grande. ¿Ah? Porque los brujos espiritistas no dicen en el nombre de Dios. Ellos dicen que te va a ayudar el santo fulano, el santo sutano. Usan a la muerte, como decía, ha tomado mucha relevancia pasearlas en los bulevares. Eso también es brujería, porque los que adoran a la muerte hacen ofrendas y le piden favores para bien o para mal. Y eso es, la muerte es un demonio de brujería completamente. Porque también la muerte, sea blanca, negra, gris, roja, como sea, es la muerte, es un demonio. Y no es la muerte que se separa el alma del cuerpo. Ese es un demonio que tiene años, siglos, que se le ha dado culto en culturas de los druidas y más atrás. Pero eso también es brujería. Le ponen veladoras para pedirle favores y para matar a la gente, porque también lo ocupan para matar a la gente. Y eso es lo que tienes que entender. Dios aborrece todo ese tipo de prácticas. Otra práctica, hermanos, que hemos visto es cómo la gente también se deja llevar por los horóscopos. Amén. Amén. Y la Biblia, y Dios aborrece la práctica. ¿Y cuál es tu horóscopo, fulano? Y yo soy fulano y que nací en Tamed. Eso también es ser agoreros y adivinos. Entiéndanlo. Dios aborrece esa práctica. En las revistas, había una revista muy famosa donde la gente al final de la revista venía el horóscopo y le buscaban para ver qué les prepara el futuro. Eso es adivinación. Amén. Y Dios aborrece a los adivinos y los que consultan la adivinación. Ahora, por medios sociales, el internet, hermano, puede ser un arma de dos filos si tú no sabes usarlo. También por internet puedes ver cómo ya los brujos se anuncian por Facebook, por páginas de internet, ¿verdad? Donde quieres adorar a la muerte, Señor, reprenda a Satanás. Quieres consultar tu futuro, no lo hagas, porque es abominable para Dios estas prácticas. Y debes entender que la Biblia dice claramente que a Dios no le gusta y es una persona aborrecible delante del Señor que practique la brujería y quien consulte a los brujos. Y eso es lo que debemos entender, hermana Artemia. Sí, mira, más que nada te voy a decir esto. Todo aquel que practica brujería, todo aquel que practica idolatría, hechicería, fornicación, es abominable para el Señor, ¿verdad? Y aún así, el que consulta a los muertos, el que consulta al brujo, el que consulta al hechicero, el que consulta a todo lo que se llame magia negra y magia blanca, ¿verdad? Es abominación al Señor. ¿Por qué? Porque si tú estás creído de que al ir a un brujo ya te va a sanar, ya sanó, por ejemplo, a uno de tus hijos, y tú dices después, no, pues es que Dios sanó a mi hijo, yo fui al brujo, fulano de tal, o yo fui con un espiritista y me dijo esto y esto y esto, predijo mi futuro, ¿verdad? Eso es una vil mentira. Eso es una vil mentira, ¿por qué? Porque viene del diablo. El diablo está hablando a través del brujo, el diablo te está hablando a través del hechicero, del espiritista, ¿verdad? Porque ¿a qué viene Satanás? Viene a robarte la paz, viene a matar a tu familia, ¿sí? Y viene a destruir todo lo que hay en ti, todo lo que el Señor te ha estado dando, ¿verdad? Pero dice aquí, en la palabra de Dios, en Apocalipsis 22, 15, dice más, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, ¿verdad? Amén. Fíjate nada más cómo Dios le está hablando a todo aquel que hace maldad, amén, ¿sí? Entonces, dice aquí, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. ¿Verdad? ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Que te sometas a Él, que busques de su palabra. Si tú aún no lo conoces, yo te invito a que lo conozcas, ¿verdad? Y Él puede ayudarte a ti, porque Él es un Dios de poder, Él es un Dios de fortaleza, ¿verdad?
Él dice, someteos pues, dice, entonces, lo que tú tienes que hacer es someterte al Señor. ¿Cómo te vas a someter? Escuchando su palabra, buscando de su palabra, buscando más de su presencia, hablando con Él, orando a Él. Y solamente así es como el diablo va a huir de ti, va a huir de toda, de todo el mal que quiera hacerte, dice, resistir, dice, y Él huirá de vosotros. Entonces, lo que aquí te dice el Señor, ¿verdad? Que lo busques a Él más que nada, porque Él es el único que tiene en sus manos tu futuro. Él es el único que puede sanar tu familia. Él es el único que te da sabiduría para que tú puedas enmendar el camino y seguir el camino correcto que es Él. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Miren, la gente hoy en la actualidad tiene muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas actualmente? Mucha gente tiene muchos problemas, problemas económicos, problemas, hoy podemos ver problemas de enfermedades, y no una plaga, de muchas enfermedades. Puede sufrir todo, todo, pero la gente no recurre a Dios. La gente no quiere recurrir a Yahweh, Elohim, a Jehová Dios, no quiere recurrir al Señor Yeshua Jesucristo. ¿Por qué? Porque te va a exigir, la palabra de Dios te va a exigir santidad, te va a exigir que dejes las cosas de la carne, te va a decir que dejes el pecado, y la gente quiere seguir disfrutando de la maldad y del pecado. Entonces, ¿qué pasa? La gente es consciente, saben que la brujería, muchos saben que la brujería a Dios no le gusta, pero le encanta practicar brujería. Entonces, la gente cuando está enferma recurre al curandero, cuando tiene problemas recurre al brujo, al encantador, al adivino, al mago, al hechicero, al satanista, Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque quieren un favor, porque quieren las cosas rápido y fácil. ¿Ah? Y, pero dice la Biblia algo, y quiero decirte algo muy importante. Que el Señor Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, le habla a la gente y le dice a todos, nos invita. Y hace una invitación para todos. Y aquí no necesitas llevar veladoras, no necesitas tomar pócimas mágicas. Aquí no necesitas nada de eso, únicamente que dobles rodillas y le pidas a tu Creador, a tu Señor, a tu amo, a tu dueño, al que te hizo, al que te formó, al que te hizo del polvo, que le pidas el favor. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 18 en adelante, dice así la Biblia, dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo os haré descansar, lleven mi yugo sobre ustedes, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, gloria a Dios. El Señor Yeshua te hace una invitación, tienes problemas, ven a Él. Tienes enfermedades, ven a Él. Estás cansado de esta vida, ven a Él. Tienes, como dices tú, mala suerte, porque, ¡ay, qué mala suerte! No es mala suerte. Tú mismo has forjado tu propio camino. Si así como te has portado, es la paga de lo que tú mal has hecho. Entonces, si ya estás cansado de esto, tienes que venir al Señor Yeshua, Jesucristo. Él te dice, ven a mí si estás cargado, cansado, yo te voy a hacer descansar. Y dice algo, hallaréis descanso para vuestra vida. En otra versión dice, para vuestra alma. Amén, amén. Y es algo tan importante. Tú no necesitas ir a los brujos. Es abominable practicar brujería. Es abominable consultar a los brujos. Es el momento que te acerques a Dios a través de su palabra. Porque eso es lo importante. Eso es lo grande. Porque la Biblia te ofrece vida eterna. Y la vida eterna te la está ofreciendo en Yeshua HaMashiach, en Dios Todopoderoso. Pero tienes que cambiar, tienes que dejar esa práctica abominable. Decía el hermano Emanuel, hay gente dentro de la iglesia también que todavía practica lo que es la brujería. Yo soy testigo de cómo todavía al pobre niño le truenan el empacho, al pobre niño lo están barriendo con un blanquillo o un huevo sobre su cuerpecito, el albahacar, cómo usan todas esas cosas, que eso es abominable porque es brujería. No quiere decir que el albahacar es malo, el albahacar sirve hasta para la comida, pero desgraciadamente la usan para que los malos espíritus no se acerquen. ¿Cuánta gente acostumbra a poner detrás de su puerta sábilas, amarres, ajos y cuánta cosa? Eso es brujería. Quien va a proteger tu casa no es el brujo, no es el diablo. O sea, abre los ojos, le estás pidiendo a Satanás que cuide tu casa. Le estás pidiendo a los demonios que cuiden tu casa y cuiden a tu familia. Tú le tienes que pedir la protección a Yahweh Elohim, a Jehová de los ejércitos, a través de Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria y la honra. Tú tienes que pedirle a Él esa protección, pero te va a costar. Gloria, te va a costar dejar el pecado. Te va a costar dejar de hacer los designios de la carne. Eso es lo que te va a costar. Dice la palabra que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los brujos van a heredar el reino de los cielos.
Tienes que dejar eso para que Dios te ayude. Pero si tú quieres que tu alma sea llevada a un lago de fuego, sigue practicando lo mismo. Total, es tu vida. Haz lo que quieras con tu vida. Tú tienes el libre albedrío, pero solamente te aconsejamos de que tú no debes de practicar tales cosas porque es abominable para Yahweh, para Jehová Dios, que la gente practique todo esto. Esto es algo abominable. A Dios no le gusta porque, ¿o acaso crees tú o pretendes tú que el brujo es más poderoso que Dios? Yo no sé cuál sea tu mente, a dónde tengas plasmada tu mente. Yo no creo que el brujo sea más poderoso que Dios. Yo, poderoso es Yahweh Elohim. Poderoso es Jesús. El brujo no tiene poderes. Dice la Biblia que Dios avergüenza a los brujos. Amén. Los brujos son avergonzados por el poder de Dios. Amén. Y es más, los brujos no pueden actuar en contra de los cristianos. Amén. Los brujos no pueden actuar en contra de la iglesia. ¿Sabes algo? El poder viene de lo alto. El poder viene de Yahweh Elohim a través de Yahshua HaMashiach. Amén. Quiero decirte que nadie tiene poderes. El único poderoso se llama Yahshua HaMashiach, a quien se le dio la gloria y la honra y el poder aquí en la tierra. Dice que Yahweh Elohim, el mismo Dios Jehová, puso a Jesucristo sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre los principados y potestades. Le dio poder. Yo no creo que el brujo sea más poderoso que Jesucristo. Amén. Amén. Sí, amén, hermano Manuel. Amén. Amén, hermanos. Sí. Aquí dice San Juan, ¿sí? 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres Yahshua HaMashiach, el hijo de mi Elohim, y ha venido al mundo. ¿Sí? Todo el que cree en Yahshua HaMashiach tiene vida eterna. Amén. Amén. Aleluya, sí. Sí. No, el que cree, sí, que un brujo, el que cree que una adivinación, el que cree en el tarot, para que hay vida en eso, sí, estás perdido. Todo eso lleva a la muerte. El único que lleva a la vida eterna es Yahshua HaMashiach con su padre Yahweh. Amén, aleluya. ¿Qué piensa, hermano José, de todo esto que hemos hablado? Mire, la palabra de Yahweh es muy clara y muy concisa. ¿Sí? Lo hemos visto ya, que la brujería, que la santería, que la adivinación, que el sortilegio, y que todas esas cosas son aborrecimiento Amén. A Yahweh. ¿Sí? La palabra de Dios es más que clara y dice, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Libres completamente de cualquier mal. Amén. Amén. ¿Qué opina, hermana, usted acerca de este tema que hemos hablado? Hermana. Pues aquí hay muchas situaciones. Retomando lo que decía el hermano Manuel, ¿verdad? Sobre Saúl. Saúl, para los que no saben quién es, Saúl era rey de Israel. Fue un rey antes del rey David, ¿sí? Antes el rey no era elegido por el pueblo, ni tampoco era el hijo del siguiente rey, no. Lo elegía un profeta. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Entonces, Dios mandó al profeta Samuel y le dijo, vas a ungir a Saúl para que Saúl sea rey de Israel. Entonces el profeta acudió, ¿verdad?, a donde estaba Saúl y lo ungió y lo proclamaron rey de Israel. Entonces, ya siendo rey, Saúl tuvo miedo porque lo atacaron. En este caso sí saben todos la historia del rey David y Goliat, porque el Goliat era parte de los filisteos cuando lo fueron a atacar. Entonces, cuando David venció a Goliat y demás, ¿verdad?, David se hizo sumamente famoso, y entonces Saúl sintió celo de David y dijo, ¿por qué él es más famoso si yo soy el rey? Siendo que era ungido, ¿verdad?, era ungido de Dios. Y aquí vemos en Primera de Samuel 15, en el verso 24 dice, Saúl dijo a Samuel, tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía, por esta razón pequé y desobedecí la orden de Yahweh y su palabra. Ahora por favor perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahweh.
Pero Samuel dijo a Saúl, esta vez no iré contigo. Ya que despreciaste la palabra de Yahweh, Yahweh te ha desechado. Ya no reinarás más sobre Israel. Y en el verso 35 dice, Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pues se sentía molesto por el hecho de que Yahweh ahora le pesaba haber hecho a Saúl rey de Israel. ¿Amén? Amén. Aquí vemos cómo Yahweh lo desechó. Primero lo mandó a ungir como rey, ¿sí?, de Israel, y después lo desechó, ¿sí?, por desobediente, porque andaba consultando espíritus, andaba consultando muertos. Él conocía la palabra, él conocía del Espíritu Santo. Y por eso después el mismo Saúl quería volver a hablar con el profeta, y el profeta ya había muerto, Samuel, y lo consulta. Y entonces, pues simplemente, aunque era ungido, ¿verdad?, de Dios, del Espíritu Santo, lo desechó. Yahweh lo desechó y tristemente ese rey muere y no ascendió al reino de los cielos. Ese rey se fue al infierno y en su lugar quedó el rey David. Amén. 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 Hermana, ¿qué piensa de lo que hemos platicado? Amén. Mira, más que nada la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que todo brujo, todo el que practica y todo el que consulta, ¿verdad?, esa abominación al Señor. Dice aquí en la palabra del Señor, en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10, dice, por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, algo muy importante, hermano, dice aquí, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos y todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te limpia, ¿sí?, de toda enfermedad. La palabra de Yahweh Elohim te limpia de toda maldad. La palabra de Él es el que te da sabiduría y te da entendimiento. ¿Para qué? Para que dejes de estar buscando esos brujos, para que dejes de estar consultando con muertos, para que dejes de estar buscando adivinaciones, todo lo que provenga del mal. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir. Satanás, ¿a qué viene? Viene a robar, a matar y a destruir. Entonces el Señor no quiere eso. Por eso mismo aquí te lo está diciendo. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo mismo huirá. ¿Por qué va a huir? Porque sabe que tú estás buscando de Dios, porque sabe que estás en la luz, ¿sí? Entonces el Señor eso te invita, ¿verdad?, que lo busques a Él y que te postres ante Él, te humilles ante Él y dobles tu rodilla ante Él, ¿verdad?, para que Él pueda salvarte y sacarte de esas tinieblas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y quien nos va a rescatar de todas las tinieblas es el mismo Dios a través de Yahshua HaMashiach. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que la gente entienda. La gente debe de entender esto, que toda brujería es rebelión en contra de Dios. Amén, aleluya. Si una persona que fue escogida, ungida, fue desechada por rebelde, y luego de ser rebelde, consulta a una divina, Dios más se enoja con Saúl. Ahora, cuando mucho más con nosotros, que estamos empezando las cosas de Dios, o que desconocen las cosas de Dios, que es lo que tú estás preparando para tu familia, para tu vida, y para todo lo que tú hagas. Sea que las cosas que tienes, tanto tu casa, como tus inmuebles de tu casa o tus propiedades te las dio Dios o recurriste a la brujería. Si recurriste a la brujería, te la dio Satanás. Pero si tú recurriste a Dios, Yahweh Elohim te lo dio. Óyemelo bien. Si tú todo lo que tienes, Dios te lo ha dado, es porque Él te lo dio. Pero si no fue Dios, entonces fue el diablo. Así que tienes que poner mucha atención en esto. Vamos a darle lectura, hermanos. Ayúdenme, por favor, nuevamente. Vamos al libro de Deuteronomio,
para que te quede claro, aleluya, en el libro de Deuteronomio, que tú te quede claro esto, aleluya. Lo vamos a recalcar porque es importante que tú lo entiendas, que tú te acuerdes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que a Dios no le agrada, porque es nuestra función y nuestro deber decirte que a Dios no le agrada esto. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 en adelante, y que te quede claro, dice la palabra: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas abominables de estas naciones, que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo, a su hija del fuego, nadie que sea divino, astrólogo, encantador de la suerte, hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores, o que invoque a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahweh, para Jehová Dios. Entiéndelo, esto es aborrecible, es abominable. Dios habló en esta mañana a todas nuestras vidas. Amén. Al único que podemos consultarle, dice la Biblia, es a Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Amén. Es a Dios. Sin veladoras, sin otras prácticas o pócimas, solamente doblando rodillas y pidiéndoles. Espero este consejo haya llegado a tu vida. Espero este consejo haya llegado a tu vida y entendamos los principios bíblicos, que a Dios no le gusta esto, la brujería, y que recordemos que nuestra salvación viene por medio de Yeshua. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Quieres que te vaya bien en tu vida? Que no haya enfermedad en tu casa, acércate a Dios. Acércate a Yahweh Elohim, acércate a Jehová de los ejércitos a través de Jesucristo, a través de Yeshua, a través de su palabra. Y créemelo, nosotros no creemos en la suerte. Amén. Nosotros creemos en la bendición de Dios. Amén. Y esto es lo que nos ayuda. Hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Nos vemos en otro programa. Shalom. Señor les bendiga. Shalom.